La verdad no tengo la más mínima idea. Pues solo espero que bien, porque es la intención, ¿verdad? Pero sí, estamos lejísimos. Y si no, pues donde nos agarre la noche, ahí nos acostamos. Y la cuestión es hallarle sentido a esto. Vean las cosas que venden aquí, bufandas, todo lo que relacionado al frío. Ok. Muy bien, dice que hay que ir recto. Según esto no hay pérdida, dice que darle recto de aquí para allá sin voltear atrás. Hay que darle seguido. Bueno, a ver cómo nos va. Aquí, como es obvio, estamos saliendo de San Ignacio. Que nos vamos a ir metiendo porque todo es pendiente. San Ignacio sí tiene esas irregularidades, ¿verdad? Que es en pendiente. Bueno, vamos con combustible suficiente. Tiempo sí no sé, porque ya van a ser las 5. Falta una hora para las 5. O sea, son las 4 y 1. Estamos a nada de ya. Me gustaría llevar algo de agua. Tal vez hay una tienda más abajo. ¿Sería por dónde? Por acá. Mejoramiento de la calle debido a las pilas, dice. Ok. Bueno, a ver cómo nos va. Ahí venden sudaderas. ¿Por qué hoy transporte? Dice. Ok. Muy bien. Justo aquí dice curva pronunciada. Wow. E incluso hay un anuncio ahí que te dice subir en primera o si es 4x4, pues activar la 4x4. Y la primera se refería a las motos, pero ahorita acabo de perder el impulso por gracioso. Vamos muy lejos, gente. No estoy seguro hacia dónde vamos, pero lo que sé es que ya estamos subiendo y entre más subamos, pues va a estar más frío. Y es lo que vamos buscando. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Es una gran vuelta, pero también está inclinado, entonces es doble proporción. Acabo de ver que aquí dice que se llama Santa Rosa. Ok, hay una tienda. Aquí sin duda me voy para... sí está abierto, creo yo. Pero no sé, creo que por acá. Buena. ¿Tienen agua? Sí tienen. En bolsa. Suscríbete para más contenido de calidad. Publico videos cada semana. Sé explorar lugares poco conocidos, únicos y extraños. También visito ciudades, pueblos y cantones. Suscríbete, es gratis. Acabo de pasar comprando un poco de agua. Y me dicen que sí, que vamos bien. Dicen que es hasta allá arriba que vamos, ¿ve? Hasta allá. Acabo de preguntar. Pero eso parece que no... Está altísimo, o sea, esto es altísimo. Vean eso ahí. ¡Wow! Prácticamente voy agarrado el manubrio para no irme hacia atrás. Qué chulada, en serio, qué bonito. Qué chulada este lugar. Y el frío está, ya se siente bastante consistente. Otro dato que mi padre me dijo, mira, arriba hace un frío que quizás jamás lo has sentido en tu vida. Y siento que vamos a tener ese detalle, pero andamos algo ahí para abrigarnos. Esta cosa roja. Ay, qué emoción, en serio, estar aquí. Vean eso. Wow, qué altísimo. Wow, impresionante. He visto también que hay varios rótulos que te dicen, hasta te dicen, por favor, haz dos estaciones en tu viaje. No lo hagas de una vez. Pues claramente el dato de ser porque es demasiado inclinado esto. Y los motores, moto, carro, pues se sobrecalientan bastante. Pero es de ir despacio, es decir, total, ya estás aquí arriba. O sea, ya nadie te va a quitar de aquí, ya estás acá. Ya vamos. Miren, pues otro deslave, miren. Ok, pasé por este mirador, pero no se ve mucho porque hay mucho árbol. Pero igual pasé, que es lo importante.
Ya casi llegamos. Siento que ya casi llegamos hasta lo más alto. Vean cómo está bajando agua por allá. Wow. Vean ese toro que viene ahí. Cómo tira humo. Miren, miren. Ese humo no es que el carro esté dañado, sino que por lo frío y al ser diésel, pues, tiene ese efecto. Miren, no sé cómo nos va a ir porque... Wow. No sé hasta dónde vamos, la verdad. Creo que es por allá, por donde vamos. No sé. Aquí hay una comunidad que te venden de todo un poco. Así vi en una imagen. Bueno, en un video. No recuerdo el nombre de este chico, pero sí, él, gracias a él fue que pude ver este video. Ok. No sé, pero estos chavos aquí se dejan ir como que... Dios. Aquí es donde vi esa... Ese video, que hay una tienda, miren. Hay un Fedepunto, dice. Aquí seguimos hacia arriba, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal nos va. Hotel Vía Verde Alto, dice. Ok. Sí, estas casitas son... Aquí estamos como... No sé cómo decirte, pero... Este es como la villita antes de del final del tramo. Ahí he visto que se suben. Y empieza lo verdaderamente terrible. Después de eso, como que ya todo es... Uy. Por abusivo. Oh, vean esto. Qué barbaridad. No sé cómo es que no han grabado alguna película en esta zona del país, hombre. O a lo mejor existe y yo ni atención he puesto. Miren qué oscuro eso hay para allá. ¡Wow! ¡Qué increíble! Igualmente ese bosque, miren, qué oscuro, ¿eh? Oscuro, oscuro. Ni siquiera sé si voy a llegar abierto para donde voy, fíjense. Si en dado caso no esté abierto, vamos a buscar aquí abajo algún lugar donde nos dejen acampar. Porque sí, hay lugares donde no te permiten acampar, fíjate. No. Porque pues ellos tienen ahí sus, ¿cómo se dicen? Su hostal, ¿verdad? Entonces pues la intención es que tú alquiles, pero la cabaña... No que vengas con tu tienda, supongo, ¿va? Solo es meramente mi voz, no, nada que ver con lo demás. El pital, las nubes, ok, no, es acá. Seguimos por acá. En todos los videos que he visto, estas gallinitas siempre aparecen. Siempre son parte de este tramo. Vean lo antiguos que deben ser estos pinos. Qué oscuro, o sea, de un momento a otro pasas a un paisaje tenebroso. Miren cómo llevo las manos de roja. ¡Qué barbaridad! Para que calculen el frío que hay. Uy, cuidado. A ver si va a estar abierto. Ojalá que sí. Me gustaría acampar ahí. Si no, pues algún monte aquí vamos a buscar. Que aquí hay espacio. Hay espacio suficiente para eso. Por aquí vi un video donde aparecían unas motos patinando con todo. Que sí, wow. En serio, les recomiendo que al menos una vez en la vida se den la oportunidad de conocer este sitio. Qué bonito, ¿no? No sé ni cómo la batería de la GoPro sigue aguantando todavía. Aquí vi que se armaban unos nudos horribles de vehículos. Ok. Nunca tomes las cuestas estas, las vueltas, exactamente en el propio codo. No, date el espacio, o sea, tómate todo el espacio para evitar que te vayas a ir o te vayas a caer, porque suele pasar. Porque mira, si la llanta patina en ese momento que vos vas cruzando, o sea, se te fue la moto y te vas a raspar bien feo, una raspadita y a dormir, porque créeme, te va a doler eso. Uf, qué frío. Este proyecto de Stasuche lo empecé como un ejercicio, fíjense. Pero vean a dónde estamos ya. ¡Qué locura! Ok, ya cambié la batería de la GoPro. Por eso me detuve, porque ya no pudo más. Y vamos a seguir subiendo. Uf, está muy inclinado. Vamos. Tú puedes, moto. Ya subiste lo peor, creo yo, no sé. Pero es de ir despacio, hombre, si aquí no hay prisa. Si vas demasiado rápido, lo que vas a provocar es que vas a quebrar alguna cosa.
Ahí están las mermeladas, ¿lo vieron? Dicen que son bastante buenas. Vamos a ver, si venden ahí arriba, vamos a comprar una. A ver qué tal sabe. Dice, se alquila cabañas, parqueo, estadía Los Álamos, se llama. Aquí hay parqueo también. Ah, pues ya les dije, va, que si no hay chance para quedarnos arriba, pues vamos a buscar algo aquí. Vamos a ser amigos, algo hay que hacer. Aquí ya todo el mundo anda con su respectiva sudadera. Esta subidita, vean. ¡Huela! Pienso que esto en invierno debe ser un caos. Se levanta la llanta delantera, incluso el impulso es de hacerse para adelante. Hay un montón de hostales. Muy bueno porque hay variedad para gustos y colores. Ok, aquí me viene mal. Ok, vean, pues vean, siempre hay que buscar el lado largo, el lado largo. Nunca tomes una curva como esa desde el lado de la vuelta, jamás, jamás, jamás. Mire, ya estamos altísimos. Estamos súper alto, súper, súper alto. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Por aquí me dijeron que había cultivo de repollo. ¿Y aquí? ¿A dónde será? ¿Será acá? No sé si es acá, pero ya me vine. Así que este día puedo decir que voy a vivir. Bueno, prácticamente este día va a haber algo que le va a quitar el puesto a las temperaturas que habían en Marcala. ¿Se acuerdan? No era Marcala, sino que un muchacho me dijo que donde me quedé, me refiero al video que grabé de Marcala, de Honduras, me quedé en un lugar que se llamaba El Corralito. ¡Ufa! ¡Qué frío! ¡Qué frío, qué frío! Está muy frío. ¿Cuánto estará de temperatura? Y hay posibilidad que más voy a sentir bastante dolor de cabeza más tarde. También tiene que ver con la altura. Solo imagínense, de donde yo vengo, la altitud prácticamente es el mar. Estoy como 80 metros sobre el nivel del mar, o sea, estoy súper bajo. ¡Wow! Vean eso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo dijeron que se llamaban esas rosas, estas flores. Uy, 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 uy. Aquí es donde se apaga. Camping por noche, dice. No hay nadie. Serán ellos. Bueno, voy a seguir subiendo, no sé. O a lo mejor cobran arriba o es aquí. Buena. Aquí, aquí cobran. Aquí. Sí, acampar sería. Y si quiero estar mañana en el día, ¿cómo hago? Vaya, aquí con ese tiene acceso usted a estar 24 horas. Ok, ok. Usted puede bajar a la hora que quiera, ya mañana en la tarde. Muy bien. Me gusta bajar antes también. Muy bien. ¿Y cierran en alguna? ¿A qué hora cierran aquí? No, aquí está abierto. Toda la noche. Toda la noche, como no hay problema, no hay, es seguro, hay soldados y todo. Y falta bastante para llegar ya en la... En la moto, unos 3 minutos. Ah, pues estamos cerca. Vamos a ver si arranca esto, porque... Bueno, bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ufa! ¡Ya pagamos! Costó $5. A todos les va a costar $5 el quedarse en camping. Y vale $3, creo yo, pasar el día. Como escucharon ahí, pues le pregunté si... ¿Qué pasa si quiero estar mañana aquí? Entonces me dicen ellos que sí se puede, que el cupo cubre 24 horas. Así que ya estamos a nada, ya estamos a nada. Ando bastante exhausto también, ya la espalda la siento bastante con su golpecito ya. Ya se siente, se siente.
Hoy como es miércoles, ¿qué día es hoy? Vamos a ver, la rodada fue el domingo. Lunes, martes. Ah, ok, ok. Quizás al ser martes no hay mucha gente. O seguramente en la mañana es todo el movimiento aquí. Y hoy como ya vengo casi ya, casi van a ser las 6 de la tarde, o sea, ya es tarde. Ajá, entonces. Pues, ok, llegamos, señores. Finalmente, increíblemente, Stasuche conoció al fin, caramba, al fin conocí el Pital. Este es un hito para mí, este es un logro. Cuando llegue a mi casa me voy a hacer un certificado que diga llegué al Pital. Porque esto es un logro. No estoy seguro. ¿Dónde será el parqueadero aquí? ¿O hay que seguir más? Oh, ya están las famosas casitas que tanta gente habla de ellas. ¿Será aquí el parqueadero? Información, cabañas, dice. Ah, pues sí, creo que es aquí ya. Creo que ya. Vamos a ver. Creo que ya es aquí. Carnitas, el Pital. Aquí el parqueadero. ¡Oye! ¿Dónde es el parking de aquí? No, 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 el parking para parquearme. Pero. Dale, pasa. ¡Oye! Sí, a quedarme. Sí, cinco. Cinco. Aquí hay parqueo en este carro. Aquí donde está este carro se puede parquear allá arriba. ¿Dónde va a quedar usted, pues? Pues supongo que en la parte abierta, no sé. Allá arriba está. Hasta. Tenemos varios lugares aquí donde usted se puede quedar, pero aquí se puede quedar donde usted diga. Ok, ok, muy bien. Bueno, no sé hasta qué parte se grabó, pero seguí subiendo y creo que me equivoqué. Era más abajo. O no sé, la verdad. Bueno, yo voy a llegar hasta donde pueda. Vean cómo está de nublado. Increíble, increíble. Wow. Aquí se me va a deslizar. Es de no apretar mucho el freno delantero. Un poco, ¿verdad? Acabo de caminar apenas una nada y me siento cansado. Eso indica lo altito que estamos. ¿Dónde será, hombre? ¿Será aquí abajo? Creo que es aquí. Seguramente, seguramente. Vamos a preguntar aquí, a ver quién le preguntamos. Ay. Porque no hay nadie aquí, o sea, estoy solo, creo yo. Vamos a dar la moto por aquí. Bueno, según me acaban de decir, este muchacho que va ahí, pues aquí queda la moto y el plantel, que es bien bonito, es hacia abajo ya. No se ve completamente nada, o sea. Y me duele la cabeza, como era de esperarse. Aquí es. No puedo creer que estoy aquí. Qué hermoso lugar. Vamos a seguir bajando. Qué bonito, en serio. Creo que bueno, mi compañera se queda aquí. No creo que se vaya a mojar. Cualquier cosa, pues le vamos a poner un nylon también. Vean esto. Santo Dios. Qué lugar tan bonito. Qué chulo. Qué bonito, qué bonito. Parece un paraíso esto. Y aquí me dijo alguien que había un pequeño lugar donde se podía acampar. Creo que era por acá. No se ve nada, o sea. Me dijo que, bueno, que era por acá. Y estoy solo. Así que tenemos el Pital solo para nosotros. Creo que era aquí donde me dijo. Aquí hay un caminito.
Creo que se refiere allá. Sí, creo que ahí se refiere. Porque está aquí el viento de pegar durísimo. Vamos a ver por acá. Sí, sí, sí. Pega fuerte el viento. Ok. Ok, ok. He venido a ver la moto para ver cómo estaba. Realmente ustedes creo que no están viendo absolutamente nada. Es que no se ve nada, o sea, es tanta la neblina como era de esperarse. No, es acá. Vieran que está bien bonito, la verdad. Jamás vi algo igual que esto. Impresionante cómo las nubes tocan este lugar. Vean esto. Bien bonito. Y sí, aquí se requiere traer buen abrigo, porque si no te vas a llevar una mala experiencia, porque sí, hace un frío impresionante, impresionante. Por ejemplo, ahora estoy bajando para buscar dónde voy a dormir. Bueno, ya tengo donde voy a dormir, ¿verdad? Pero está liso. Vean estas hermosas flores. Qué bonitas, miren, ve. Pero bueno, seguimos bajando. Todo esto está muy mojado por, pues, la misma neblina. Vamos a ver si no me caigo. Ahí estamos. Así que bueno, aquí estamos. Aquí tenemos ya la vivienda y nos vamos a acomodar. Prácticamente ya son las 7 de la mañana. Vamos a ver. 7 de la mañana. Y la verdad, esto no ha mermado nada. Sigue igual de frío. Sí, ha bajado un poco. Ha bajado un poco porque ya no siento tan helada la falange. Pero pienso que venir a este lugar requiere venir bien preparado. Pienso que no es de tomarse a broma este lugar, la verdad. El camping en este lugar es lo más extremo que he sentido en frío, la verdad. Y he estado en muchos sitios, pero esto es superior a cualquier cosa. Las temperaturas bajaron hasta 8 grados Fahrenheit. O sea, eso es una locura. O sea, eso es una locura de lo bajo que estuvo. Pero estuvo bueno, o sea, estuvo muy bien. O sea, ¿no? Ya van a ver ustedes. Quiere valor, bueno, esto sí. Ya véanle, pues, véanle. O sea, vean cómo pasa la neblina por allá. O sea, es un completo asunto raro, bueno. Es impresionante la cantidad de neblina que se mueve aquí. Ando súper, hiper, mega abrigado, porque si no sería imposible aguantar. O sea, es imposible. O sea, el frío es impresionante. No sé cómo mostrarles, pero como lo dije antes, en la madrugada esto estaba a 8 grados Fahrenheit. Entonces, eso significa que era extremadamente frío. La tiendita pensé que no iba a aguantar. Intentó por un momento. No, la verdad aguantó bien, aguantó como una campeona. No pensé que lo iba a conseguir, pero bueno, lo logró y pues pudimos dormir ahí bastante bien con un frío increíble. Jamás en mi vida sentí tanto frío. Y pues aquí pueden ver los alrededores de este lugar. Es bastante bonito, fíjense. No recuerdo el nombre de esta flor. Realmente no me acuerdo cómo era, orquídea. No recuerdo. Y de este lado, si no me equivoco, creo que estos son rábanos, creo yo. Ahí se pueden ver. Son rábanos y son muchísimos. O sea, es todo este plantal y como por allá hay otro más. Vamos a subir un poquito para seguir viendo. Vaya, es justo aquí donde se ve esta planicie. Toda esta zona aquí, este llano le llaman ellos. Ahora mismo es imposible de ver. Porque bueno, la neblina está poderosamente, prácticamente más que neblina, esto es una nube, como las nubes, está tan alto aquí que las nubes pues pasan golpeando. La vegetación es súper verde, es imposible que no lo esté. Solo piensa en cuánta agua atomizada le está entrando continuamente. ¿De qué será este arbolito? Jamás antes lo había visto, este. Ni idea de qué sea, pero está bien hermoso. No sé de qué árbol sea este. No tengo la más mínima idea, pero es bien bonito. Vaya, aquí a este lado tenemos bastantes atractivos. Por ejemplo, aquí hay un comedor,
puertas, todo este comedor. Aquí pues uno entra hacia este llano que les mostré antes, hacia acá. Vaya, por ejemplo, aquí estamos yendo a ver si encontramos algún café o chocolate, no sé. Está súper frío. Vaya, les voy a mostrar algo que es bastante famoso, o sea, todo el mundo lo mira cuando viene por acá. Y me refiero a estas cabañitas. Son cabañas bastante bonitas, fíjense. Miren, pues. Bichulas. Lo que no sé es el precio, cuánto valdrá. Ya van a ser las 9 de la mañana. Bueno, creo que se vea, pero son las 8:32. Y esto sigue igual de frío. Y bien, pues me he movido un poquito aquí para donde voy a tomar café. Que justamente por allá, miren, ven. Hay toda una tienda ahí de café, de cosas bastante, como ustedes pudieron ver. Y justo aquí está un columpio bastante bonito, que es conocido como uno de los más altos del Salvador, o los más grandes, una cosa así. Pero ahorita veo que lo han quitado, o sea, una maceta está ahí. Ni idea por qué. Vean qué bonito, aunque la neblina invade todo, pero le da esa textura bien bonito al ambiente. Nos voy a preguntar cómo se llama exactamente esta flor, porque no tengo la más mínima, no recuerdo, que sí sabía, pero no lo recuerdo ahora. Estas son las cabañas, las míticas cabañas que salen en mil videos, igual que en este. Entonces, se ven bien bonitas, fíjense, son bien planeadas. Ahí está uno de los pick-up que trae bastantes personas. Él es uno de los encargados, pues, en traer, pues, la comunidad aquí arriba al hospital. Vaya, justo aquí, pues hay de todo un poco, o sea, hay snack, hay incluso ropa, por si, por ejemplo, ese de ahí. Hay cafecito, capuchino, mocachino, latte, chocolate. Deme un capuchino, está bien. Hay capuchino tradicional y capuchino vainilla. Tradicional, está bien. Y